Las autoridades españolas aumentaron el martes la presión contra el racismo en el fútbol. La policía anunció la detención de tres jóvenes en Valencia, sospechosos de conductas racistas ocurridas durante el partido del domingo contra el Real Madrid, donde el atacante brasileño Vinicius fue víctima de insultos y gritos de mono. En paralelo, otras cuatro personas fueron arrestadas por presuntamente haber colgado de un puente en Madrid un muñeco con la camiseta de Vinicius el 26 de enero, día del derby que conquistaron los merengues por 3 a 1 ante el Atlético de Madrid, en cuartos de final de la Copa del Rey. Vinicius ha sido objetivo frecuente de descalificaciones racistas desde su llegada a la capital española en 2018, y el domingo explotó tras los insultos recibidos en Valencia. El racismo en los estadios y en una parte de la sociedad lleva siendo denunciada durante años por jugadores y asociaciones antirracistas de España. Señalada directamente, la liga se defendió indicando que ha transmitido ocho denuncias esta temporada por ataques contra Vinicius, que en su mayoría no han generado consecuencias notables hasta ahora. Condenar no es suficiente. Hemos empezado a condenar hace... Hace mucho tiempo que condenamos actos de racismo, pero después de condenar, tú tienes que actuar. Y todavía no se ha actuado de manera que este problema se acabe, se acabe. Por otro lado, la Federación Española de Fútbol indicó que el árbitro de video del partido del domingo, muy criticado por su gestión del encuentro, fue sustituido para la próxima fecha, tras el choque que tuvieron el valencianista Hugo Duro y Vinicius hacia el final del partido. Nacho Iglesias Villanueva solo mostró al árbitro de campo la repetición del gesto que valió una tarjeta roja directa al delantero brasileño, omitiendo el agarrón previo de su rival.